Bienvenido, ¿qué tal por aquí? ¿Cómo ha sido la Pues cosa? bastante frío, la verdad, solo primero. Llegué ayer y fue un viaje bastante largo, pero bueno, cómodo. Llegué aquí y no tuve ningún problema, directamente al piso, todo genial y vamos, lo único que me ha costado es adaptarme al frío, sinceramente. Fue bastante rápido, yo hasta la semana pasada no sabía nada, fue todo express. Y vamos, a mí me dio una alegría increíble cuando me dijeron que me venía para acá. Es un sitio que estuve el año pasado bastantes veces y muy contento. Sí, tuve dos partidos de liga regular, ya uno aquí y otro allá. Y el Navarra siempre ha sido, vamos, un equipo totalmente a muerte en defensa. Y después los que jugamos en playoff sacamos uno aquí, el primero y el segundo ellos fueron, vamos, a saco. Y después luego en nuestro partido en casa, que no ganaron ellos ahí. Sí, la verdad es que yo llevo todo este año jugando en Les Plata. Que bueno, que no se puede comparar ni mucho menos. Y la vuelta aquí a la de Coro es genial para mí, para mi futuro. Y espero que me vaya todo bien aquí. Bueno, yo soy un base joven, que me esfuerzo muchísimo en defender, en presionar arriba. Y vamos, en darle la mayor intensidad al juego. Correr, lo que más me gusta es correr, lo que siempre me he enseñado. Jugar intenso, y después eso, lo que te digo. Principalmente base defensivo, a matar al otro base y a cansarlo. Sí, la verdad es que hoy me he visto entrenando y los conceptos que ellos tienen son muy parecidos a los que yo tenía el año pasado en La Palma. Y sí, yo me he visto bastante cómodo hoy, a pesar de que sea el primer día. Ya conocí a unos compañeros ya. Joaquín Monome estaba el año conmigo en La Palma. Y vamos, no creo que tenga grandes problemas para acoplarme a este juego. Sí, la verdad es que todo ha sido bastante rápido. La verdad es que la sanidad quizás se ha notado. Y bueno, yo intentaré dar lo mejor de mí para que el deporte aquí y el Planasa Navarra vaya hacia arriba y podamos jugar los playoffs, sinceramente. Y eso, lo que tú dices, la salida de Iñaki se nota, un jugador que ya estaba acoplado totalmente al equipo, era uno de los jefes de aquí y se nota. Pero bueno, intentaré suplir esa ausencia que le ha dejado. Claro, sí. Situación rara también, ¿no? Situación, claro. Casi nunca he estado en un equipo con tres bases. Eso te ayuda a trabajar más, a trabajar, como te digo, a mejorar y vamos, y a ganarte los minutos, cueste lo que cueste aquí, todos los días entrenando.